La brujería evangélica es una tentación. La fascinación de los Gálatas es una tentación para tu ego y tu reputación. Porque es más fácil decir, seguro Dios nos querrá sanar en algunos momentos. Es más fácil decir eso. Jesús nunca rebajó el estándar de su voluntad. Todo el que vino a él fue sanado. Él no sanó a todos los que estaban en el mundo. Él sanó a todos los que del mundo venían a él creyendo por un milagro. Jesús no salva a todo el mundo. Él salva de todo el mundo los que vengan a él en arrepentimiento y fe. Jesús entrenando a sus discípulos para echar fuera demonios, para sanar enfermos. En una ocasión los discípulos se topan con un lunático y no pudieron echar fuera el demonio. Y ellos fueron a su maestro. Qué bueno que tengamos discípulos de Jesús. Pastores, ministros, líderes, cristianos. Que en lugar de inventar teología, vayan al maestro a preguntarle por qué no se sanan los enfermos. Y ellos hicieron precisamente esa pregunta a su maestro. Pero su maestro, Jesús, no rebajó el estándar de su voluntad. Y les dijo, no es el tiempo de Dios. Yo no quería la sanidad para ellos, sino que les dijo, eso recae sobre ustedes. Ayunen y oren más. ¡Fuerte el aplauso al rey! Aquí en esta casa no rebajamos la voluntad de Dios para sanidad, para salvación, para prosperidad. No rebajamos esa voluntad. ¡Sufre el diablo! La unción del Espíritu Santo crece a medida que yo crea y predique su herencia. Dios no unge a gente que predica fascinación, que predica brujería evangélica y dice Dios te quiere enfermo en algunas ocasiones. Dios respalda al Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, y Él respalda la verdad, y Cristo es la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dijo el apóstol Juan, el oír que mis hijos andan, caminan en la verdad. Y versículos antes dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en algunas cosas, de vez en cuando Dios quiera. No, yo deseo, yo soy el mensajero más viejo, dice el apóstol Juan, el sobreviviente. Yo deseo, inspirado por el deseo del cielo, porque yo y Dios tenemos un mismo espíritu. El Espíritu Santo mora en mí, el poner, querer como el hacer. Yo deseo, el Espíritu Santo desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es mi deseo que tú te santifiques, que tú seas sano, que tú seas libre, que tú seas próspero. Aquí tienes que decir amén.